Señores, a Leo Messi ya no le gusta el Fútbol Club Barcelona. Se nos viene un crack al PSG que parece va a resolver muchos de nuestros problemas. Finalmente, Galtier debe tomar una decisión muy importante y no es clickbait. Predecimos alineaciones y resultado y nuestros clásicos horarios y dónde ver. Comenzamos. Guillem Balaguer. ¿Quién es este señor? Es nada más y nada menos que el biógrafo, sí, el biógrafo de Leo Messi, que declaró hace algunos días a Le Parisien que Messi está más cerca de quedarse en París que regresar a Barcelona. Y ustedes me dirán, bueno, esta es una opinión de una persona y ya está, sí, pero se suman ahora dos variables más. La primera, que ya es un hecho consumado, es el fracaso del Barcelona en la Champions League. Descalabro acompañado de escandalosos marcadores como este último contra el Bayern Múnich. Además, la percepción de que a Xavi ya se le está desmoronando su proyecto. Segundo, y esto sí dicho por el diario catalán El Nacional, y pues qué nos viene a decir este medio, lo siguiente: Laporta, con la promesa de ganar títulos sustentada con otra promesa para Messi, que es armarle un equipo competitivo, dados los últimos resultados del Barcelona que acabamos de mencionar. Además, que parece ser, según este diario, también es difícil que el club catalán no salga en un corto plazo de sus problemas de endeudamiento. La pulga ya se habría terminado de desilusionar con la idea de volver al club que lo formó. Reunión de agentes. ¿Agentes de quién? Agentes de Milan Skriniar y el Inter de Milán. Nos dicen que se habían reunido para acordar una posible extensión de contrato de Skriniar. Parece ser que los agentes de Skriniar dijeron a los del Inter de Milán que Skriniar ya habría aceptado otra oferta que le permita jugar con Messi, Neymar y Mbappé. Si esta información es real, como dirían en España, pues blanco y en botella. ¿Y por qué decimos que va a resolver muchos de los problemas del equipo rojo y azul? Pues bien, porque la posición que más le urge reforzar al PSG es precisamente la defensa. Y como este es un previo, hablamos de nuestro rival en turno, el Troyes, orgulloso representante de la región de Gran Este. Llega en la posición número 11 y algo muy interesante: probablemente sea el estadio que al PSG fuera de París le quede más cerca, entonces se podría ir en bus o se podría ir en tren. Esto lo digo por las duras críticas que ha tenido el equipo parisino porque usa demasiado el avión, lo cual desobedece al llamado del presidente de Francia en ahorrar en energía. Bien, no nos vamos a meter en política, pero va a ser interesante en qué medio de transporte se va a trasladar a Troyes el PSG. Regresando a lo futbolístico, este equipo del Troyes pone una línea de 5 defensores y 4 mediocampistas y un solo delantero. Entonces, pues se nos viene un equipo que va a ser muy difícil de anotarle, se va a encerrar. Pero aún así, aquí en PSGB creemos que el tridente va a seguir on fire, va a seguir echando para adelante este equipo del PSG y va a ganar 3-0. ¿Y con qué alineación pretende realizar tal hazaña? Bien, aquí viene lo de la decisión de Galtier. Antes del parón mundialista quedan 4 juegos contra el Troyes y 2 muy, muy, muy importantes, que son contra Juventus y contra el Lorient, el último contra el Auxerre. Obviamente Juventus y Lorient son los dos más importantes. Contra Juventus te estás jugando el primer lugar de grupo en la Champions League. Contra Lorient es el que ahorita viene en tercer lugar. El PSG ahorita a los segundos lugares le saca solo 5 puntos. Entonces Galtier debe decidir si en este juego contra el Troyes descansa a sus titulares. Que bien, el descanso nunca viene mal, pero le podría cortar el ritmo al tridente y a este nuevo sistema de juego que acaba de implementar en el equipo. Nosotros confiamos en Galtier, pensamos que le va a hacer honor a su dicho. Mais je dors toujours PSG, je mange PSG, j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Sí, adora al PSG y por eso va a salir contra
Trois contra Juventus y contra Lorient con todo lo que tiene, con el cuadro Premier. Entonces, como este juego contra el Trois va a salir con el 4-3-3 para no cortar el ritmo, va a salir con el tridente, quizá pueda mover a uno del tridente y poner a Soler. Y también es probable que descanse a Sergio Ramos y le dé entrada a Maestro Kimpembe para que empiece a tomar ritmo. Y ojito aquí, muy muy importante, este juego va a ser más temprano de lo normal. Por favor, extremar horarios y precauciones. Está bien. Será a las 5 de la tarde para Francia y España. Normalmente para Francia y España es a las 9 de la noche. Por lo cual, a las 8 de la mañana para Estados Unidos Pacífico, 9 de la mañana Costa Rica Pura Vida, 10 de la mañana México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos Centro, 11 de la mañana la hermosa Venezuela y Bolivia, y ya 12 de la tarde Argentina, Uruguay y Chile. Para Francia, que nos ve mucha gente de Francia, va a ser en Amazon Prime Video, en extractos por free. En España, bien, no tiene los derechos. En Estados Unidos, por Bein Sports y sus hijitos, Fanati, Vidgo, Fubo y Sling. Latinoamérica, el clásico ESPN y Star Plus. Que viendo lo de TNT Sport, que nos tenemos que chutar en Champions, pues no está nada mal. Y pues ya está directo. Será el sábado a las 5 de la tarde, hora de México. Porque, pues, si lo hago después del partido, va a ser demasiado temprano y hay más audiencia por la tarde. Y sí, si notaron rara mi voz, es que ando un poco malito, pero aún así estamos aquí con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Estamos por llegar a los 5000 suscriptores. Y bien, algo muy importante que lo voy a estar repitiendo en video tras video: ¿qué contenido les gustaría que hubiera aquí en PSG Boy? Pónganmelo a la caja de comentarios en este parón mundialista. Los quiero, audiencia, son los mejores y alepa.